Les quiero comentar, es una asociación civil sin fines de lucro que surgió a través de una iniciativa en la época de pandemia, al tener en cuenta que en Capiubí éramos muchísimas las docentes ya retiradas, jubiladas, con un caudal de conocimientos, de continuar en la parte social con nuestras actividades, como lo veníamos haciendo siempre cuando estábamos en actividad. Y surge entonces la idea de reunirnos con un objetivo en común y pensando en la etapa que ya comenzábamos a transitar, que era, o la estábamos haciendo, del adulto mayor. El adulto mayor debe llegar a la ancianidad, está demostrado, con la mayor independencia posible, haciendo uso de sus facultades. Esto evita de que la persona que está encerrada lo lleve muchas veces a caer en la cuenta de que comenzamos a transitar una edad en que ya no somos necesarias quizás en la sociedad. Y es todo lo contrario. Los que estuvimos desempeñando alguna función pública o en la casa, criando a nuestros hijos, llevando adelante la economía del hogar, sabemos hacer muchas cosas, tenemos un caudal de conocimientos que no podemos dejar dormidos. Entonces convoqué a las amigas más cercanas, a las conocidas más cercanas, y después se fue extendiendo la gente de la comunidad para formar una asociación civil, para sacar de ese letargo en el que estábamos cayendo las personas adultas. Así se gestionó ante la municipalidad un lugar que pudiera ser nuestro otro punto de reunión. Y nos cedieron este espacio en el que estamos hoy, la ex sala de primeros auxilios, frente al salón parroquial, en un comodato firmado por 20 años. Contamos con hermosos talleres. Todos los días lunes tenemos la hora del té y los juegos de mesa. Tenemos un hermoso grupo de personas, adultos mayores, lo cual pueden saborear con rico té o con ricas masas. Los juegos de mesa, que son tan importantes en esta edad para los adultos mayores, para agilizar su memoria, atención, y bueno, contamos con todos esos elementos. Estamos muy agradecidos y muy bendecidos. Les encanta jugar el bingo, juego de cartas, y al mismo tiempo se nos presentó un proyecto de alumnos del INSI que enseñaron otros juegos nuevos a nuestros abuelos. Esta asociación es para las personas adultas mayores sin distinción de género. Pueden ser hombres o mujeres de 50 años en adelante. Simplemente acercarse y disfrutar de lo que nosotros aquí brindamos. También agradecemos a todos aquellos que hacen aporte de nuevas actividades. Aceptamos las sugerencias. Yo me bañé y el tío también me lo contó. Si te bañas, tenés que quedarte abajo del aire, pues si no.
Bueno, y así son los encuentros cada vez que vienen. Nosotros ya venimos un tiempito antes, preparamos y pensamos qué vamos a darle, qué vamos a brindarle. Hay preferentemente mujeres, son pocos los hombres. Vienen entre dos o tres amigas, vecinas. Algunas, hay una o dos personas que le traen por ahí eventualmente los hijos. Pero cuando se van una tras otra, nosotros la acompañamos. Una de nosotras la acompaña hasta afuera, al portón, y quedan realmente tan plenas, tan agradecidas. Realmente es un lunes especial. Dentro de lo que es el té, nosotros le servimos el té con galletitas, por ahí alguien hace un budín, trae, pero también ellas por ahí traen alguna, un budincito. También por ahí traen chipitas sin hornear, y nosotros tenemos la suerte de tener una abuela que nos regaló un horno eléctrico, así que se pueden hacer las chipitas acá. Y bueno, quizás más adelante, el año que viene, hagamos talleres de cocina y vamos a cocinar también. Está todo está abierto al momento. El que tiene una idea, es todo viene bien. Y bueno, y así nos vamos integrando, y la comisión realmente es muy linda. Estar en comisiones está hermosísimo, todos tienen una onda maravillosa. Para ubicarles más o menos, es al costado donde entraba la ambulancia antes, en este sector que al lado está turismo ahora, que era ex salita de salud. Nosotros nos encontramos ahí, punto de encuentro. Entonces, al costado donde entraba la ambulancia es el camino de acceso a punto de encuentro. ¡Ay, María José! ¡Apareciste, María José! Lo que admirás en los demás es un reflejo de algo que ya está dentro tuyo. Como siempre, vamos innovando con actividades, taller de pintar mandalas, lo cual también quiere mucha concentración y adquirir más tu paz interior. Después teníamos el taller, y que va a continuar, de alimentación saludable a cargo de una nutricionista. Otro de los talleres, contamos con una masajista, manicura y pedicura, corte de cabello, limpieza de cutis. Y ahora, en este mes, ya fin de año, vamos a tener el taller de cocina, todo con budines navideños, armar un pesebre con chala. Y siempre las puertas están abiertas para sumar y para seguir creciendo. Tenemos como premisa de que el adulto, cuando persigue un objetivo superador, mantiene su mente ocupada, alegre, confiado en sus facultades, en sus capacidades, y así intercambiamos, cuando nos reunimos aquí, conocimientos, recuerdos de familia, recuerdos de adolescentes. Todo eso hace de que cada día el adulto, cuando viene, se sienta bien, se sienta integrado y con ganas de hacer cosas nuevas. Las gestiones las realizamos siempre y contamos con la colaboración, y vamos a agradecer nuevamente
al intendente Alejandro Arnold y al equipo del Consejo Deliberante, que todas las cosas que nosotros hemos solicitado siempre nos han brindado su ayuda. Ahí viene Mari también. Ay, qué suerte, ahí viene. Hola, Mari, dale, Mari. Mausi, ¿cómo te estás? Vení, muerta de calor. Sí, me estaba pensando. Desde el fondo de mi corazón, esa alegría inmensa y ese amor incondicional que me siento al ser integrante de esta asociación civil, y le invito a aquella persona que quiera acercarse e integrar en esta hermosa asociación, las puertas están abiertas. Es una alegría que contagia permanentemente, y nosotras contagiamos a los demás. Y agradecer al Señor que hoy estoy trabajando en esta hermosa asociación, lo cual me da más energía y más pilas para seguir ese sueño que tanto anhelé y he decretado hoy. Están trabajando con el corazón, con el alma. Realmente en un instante no dudé que es un trabajo de amor. Y cada vez que vengo, porque son los lunes que venimos a encontrarnos con la gente, a tomar el té, a charlar, en fin, espero y vuelvo ese encuentro con mucha ansiedad desde los lunes a la mañana. Es un lugar tan cálido, tan amoroso, donde realmente todas tenemos ganas de servir, de dar amor, pero también recibimos y damos en realidad. Y el adulto mayor que viene como un poquito al principio curioso, quizás con miedo, pero recibimos con cada vez que vienen con un abrazo, cómo te va, que le tocas el hombro, cómo estás, esa mirada. Ellos... se sienten tan reconfortables, y realmente tanto toda la gente, tanto hombres como mujeres y nosotras, es necesario ser escuchado, esa charla, esa mirada, es tan importante, nos llena realmente a todas. Yo me siento plena, porque llego a mi casa, son a veces 2-3 horas, a veces tenemos una reunión, pero no hay cansancio, porque es un gran placer, porque nos sentimos tan bien todas, estamos tan bien conectadas, y a veces con no conocer, ni siquiera nos conocíamos así, digamos,
mucho, no, sí, no había una amistad, no había otros encuentros, pero sí en el pueblo, ¿no? Tenemos ahora el objetivo principal, nuestro sueño, es el centro de día para el adulto mayor. El centro de día consiste en que el adulto mayor, que puede moverse, que tiene movilidad, o algún familiar que lo acerque, pase la mayor cantidad de horas del día en este lugar. Vuelva a su casa para dormir, para no desprenderse de sus vínculos familiares o los vínculos de su entorno. Tenemos que gestionar, brindarles quizás un lugar más adecuado. Las cosas que nos están faltando, que serían el acompañamiento de una enfermera, de un acompañante terapéutico, terapeuta ocupacional, que son las personas que están capacitadas específicamente, profesionalmente, para trabajar con los adultos mayores, poniendo en movimiento quizás todas esas partes del cuerpo que la edad misma ya nos va llevando a que tenga menor movilidad. Ese es nuestro objetivo, nuestro gran objetivo para el año que viene como centro de día. Trabajamos en redes con el SIC acá en Capioví. En forma conjunta realizamos una hermosa caminata acá en la manzana de nuestra plaza con el lema Movete con nosotros. Realmente la pasamos genial. Con la toma de presión, personal adecuado, enfermera, con un profesor para hacernos después estiramiento, elongamiento, y así pasamos una bonita tarde. También surgió el taller paseo a nuestro hermoso salto de Capioví en luna llena. Pero también el municipio nos cedió un espacio para nuestra cancha del gateball, el croquet y el tejo, que es para adultos mayores. Una hermosa experiencia poder intercambiar con la colonia de Luján, la cual nos enseñaron a jugar el gateball. Ahora estamos a paso de inaugurar nuestra cancha. No necesitamos salir a buscar, realmente la gente viene, se acerca, dicen, bueno, yo quiero dar, como las pasadas, yo quiero dar danza, baile, lo que sea a ustedes. Bueno, se presentó Alejandra Castillo para venir un día y bailar, por ejemplo. Y así hizo su parte la nutricionista. La última vez que se pintó, por ejemplo, taller, bueno, entonces colaboré con Esther, por ejemplo, en los colores. Cuando la gente terminó de pintar los mandalas, que tienen ya en sí un gran significado emocional, entonces empezamos a hablar de los distintos colores con que la persona ha terminado su trabajo de pintura. Bueno, yo di la parte, por ejemplo, que me encanta de yoga, de ayurveda, sobre los colores de los chakras, de los 7 chakras principales que tenemos, que son los centros de energía que tenemos todos los seres humanos. Y con los colores fuimos viendo qué significa cada uno. ¿Sí? Si me equivoco, yo comienzo. Bueno, a ver. Rum, 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 rum. Ay, yo no me puse los sonidos. Ay,
ser 5. Ya me diste un cartón que no sé de nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Los últimos serán primero. No hay que perder esperanza. 76, 7, 6. Así vamos, una a otra nos vamos ayudando. Y siempre hay alguien que sabe algo más que uno. Y nos vamos ayudando, vamos aportando y vamos aprendiendo. Es fantástico. Yo le invito realmente a la gente que, en vez de pasar un día de soledad, quizás en su casa o mirando televisión o no sé, salgan, vengan. El lunes es un día especial, es un super día. Hola, hola, hola. Trabajamos en redes, trabajamos con acción social. Nosotros nos donaron una silla de ruedas que continuamente está en préstamo. Contamos con un andador también. Y cuando nos donan, ya sea pañales o leche, eso quiero rescatar: Capiovi es muy solidaria. No pedimos y se acercan, y siempre hay alguien que lo necesita. Es más, como nuestra primera actividad que hicimos una venta de pollo, nuestra primera actividad fuerte fue que compramos telas y las mujeres confeccionaron en forma gratuita el cortinado para nuestro nuevo hospital de la hermana Luitpolda, acá en Capiovi. Pueden observar todo el cortinado completo en tela tropical blanco, con los varales puestos de madera, y también mamparas y sabanitas en el sector de bebé. Otra meta que tenemos, en su mayoría las que fuimos docentes, es gestionar becas para ayudar principalmente terminalidad de estudios secundarios, terciarios o universitarios. Cuando estuvimos en actividad ya lo hemos hecho. Personalmente cuento, dispusimos de 10 becas otorgadas por Papel Misionero para nuestros alumnos de la Escuela 231 de San Gotardo. La idea es volver a gestionarlo y distribuirlo entre los chicos que deseen seguir estudiando. Se hizo un picnic en Bajada Vieja. Otra cosa que quería comentar, tuvimos un taller re importante, la visita de profesores y alumnos de la odontología de La Plata. Bueno, nos enseñaron todo lo que los cuidados de la salud bucal, nos regalaron cepillitos súper suaves, realmente nos enseñaron qué cepillo comprar, cómo cepillar a los dientes. Realmente un momento muy importante sobre la salud. Ahora el 31, 3, 1. Se está acercando, se está acercando, se está acercando. Se va, se va. 22. Oh, con 2. Oh, wow. Es que acá teníamos 2. Suerte. 22. 22, los batí. Los dos batí. 55. Oh. Isabel.
me siento plena, me siento realizada. Porque cuando los hijos vuelan por ley de la vida, uno tiene que encontrar un lugar y un motivo para seguir viviendo con un objetivo superador, sin pensar en la edad. Entonces uno busca rodearse de personas íntegras moralmente y que compartan el mismo sueño de llegar a una adultez, a una ancianidad lo más tranquila posible, lo más satisfecho del camino recorrido, agradecido de todo lo que uno recibe y devolviendo de la mejor manera, en agradecimiento por la salud que uno tiene, por la familia que formó, por los hijos que ya volaron, devolver a la sociedad esa gratitud en un gesto de amor hacia las personas.